Bien, bienvenidos todos, hermanitos amados, a este portal de luz, un lugar donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Te invitamos a que estés presente el 100%. Y bueno, en esta noche de cine, yo voy a estar como anfitriona, mi nombre es Lina, y estoy en Tucumán, Argentina, y nos acompaña en los controles nuestra querida Dinora López desde Texas, Estados Unidos. Gracias, Dino. Y vamos a tener una película muy hermosa, Leon, que Un camino a casa. Un camino a casa. El director es Scar Davis. Y tenemos en los comentarios una amada maestra de la casa, donde podemos escucharla muchas veces. Hola, hola Nancy Sánchez, desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con tu enseñanza en la película. Y te dejo ahora para que indiques lo que quieras ver. Gracias. Gracias Lina, gracias Dinora, gracias Lili y gracias a todos y cada uno por estar aquí para que juntos podamos hacer compartir con esta hermosísima película. ¿Hay alguien en la sala que sea la primera vez que entra a Vamos al Cine, Cine para Despertar? Si hay alguno, igual quiero hacer un comentario muy breve antes de comenzar. Lo que ha significado para mí cine para despertar. Hace algún tiempo, estando en una academia donde se practicaba el curso de milagros, tuve mi primera experiencia con cine para despertar. Un día cualquiera, yo había terminado todas las asignaciones y no tenía nada que hacer, mis compañeras sí, y alguien me llevó a una sala y me puso una película. Me dijo, bueno, mientras nosotras terminamos, tú siéntate allí. Pues yo, a mí siempre me ha gustado el cine, pero lo veía como cualquier otra persona, sentado a ver la película. Pero en ese lugar ocurrían cosas increíbles y la unción del Espíritu Santo estaba allí. Para mí disponible todo momento, pero en ese momento pues la pude sentir de manera consistente. Yo me senté a ver la película y la película trataba de la historia de un niño y esa película fue para mí un momento, un instante santo de sanación de mi niña y pude ver a mi niña en el personaje dentro de mi experiencia de vida y pude liberarme con él. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy. Mucho más allá de ver esta película, acompañemos a Saru en su viaje, un camino a casa, ¿no? Adéntrate en ella junto al Espíritu Santo y mira qué tiene esta película en tu propia experiencia del despertar. Y de seguro, las enseñanzas del curso de milagro están allí en nuestra mente, porque es lo que nos hace realmente mirar mucho más allá de lo que una historia nos presenta. Así que esa es la invitación que te quiero hacer. Esta película es tan nueva para ti como para mí. Cuando a mí me hicieron la invitación, tenía como tres o cuatro películas que decía, ay, ¿cuál será la mejor? Tú sabes. Y un día estaba haciendo mi práctica de no tomar decisiones por mi cuenta, sino preguntarle al Espíritu Santo en todo y en todo cada momento. Y como tiendo a salirme del carril, hice el pedimento en la mañana, tal, y esa película me la trajo él. Y cuando la vi, me di cuenta que era para mí.
Vi tantas cosas de mi experiencia de vida en mi camino a casa. Así que quiero hacerte esa invitación, ¿no? Leon es la historia de un niño indio que se pierde de muy, muy pequeño y hace su recorrido. Y una vez que él crece y la memoria de su infancia y de su madre y de sus hermanos llega, se le activa la culpa, porque él se sintió toda la vida culpable de haberse perdido. Y así inicia su camino de regreso a casa, viviendo todas las transformaciones para perdonarse y encontrar nuevamente la paz. Así que esa es mi invitación para hoy. Así que todos bienvenidos y gracias por estar aquí. Disfrutemos esta hermosísima película, muy bien hecha, un caso de la vida real. De hecho, la película está basada en el libro que escribió el personaje, ¿vale? Y tiene una música exquisita, así que disfrutémonos todos. Lina o Dinora, la sala es de usted. Ok, gracias, mi querida Dinora. Déjeme que voy a poner aquí galería para. Bien. Mi conexión con esta película y Un curso de milagros tuvo que ver con cuando Jesús nos habla sobre el guión este escrito, ¿no? Yo recuerdo que en mis inicios con el curso, cuando yo leí que el guión está escrito, me molestó. ¿Por qué? Porque lo conecté, todavía mi mente llena de pensamientos, de un sistema de pensamiento conceptual, lo conecté con aquel destino fatídico lleno de adversidades y pruebas que Dios me enviaba para probarme, ¿no? Y en la medida en que pues, me fui relacionando con el curso y comprendí lo que significaba el guión este escrito, pues todo en mi vida cambió, la forma en cómo interpretaba cada hecho en mi vida, ¿no? Porque el guión este escrito se refiere a que nosotros decidimos un plan para venir aquí. Y dentro de ese plan, que es el plan de la salvación, están escritos los encuentros, las circunstancias. Todo lo que nosotros decidimos venir a experimentar para realmente en este viaje reconocer nuestra verdad. ¿Ok? Y esta verdad la reconocemos a través de perdonarnos. Y ese perdón nos lleva a la paz. Entonces, ese es nuestro viaje. Está escrito, está lleno de circunstancias. Pero hay otra cosa bien importante que el curso nos habla cuando habla del guión este escrito, es que primero nosotros venimos dotados con todo lo necesario para ese viaje. Todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros. No nos envían como un alma allí para que lleve. No. Pero tenemos que despertar eso que está allí dentro, ¿no? Para poder entonces empezar a transitar por este mundo, pero sin ser de él. Aparte de eso, tenemos un guía que está permanentemente con nosotros acompañando de diferentes formas, ¿ok? Y a través de diferentes circunstancias y personas. Tenemos hermanos, tenemos ángeles. Todo eso pudimos constatar en esta película. Como un niño que era un niño pobre, pero era un niño amado, era un niño cuidado. No era un niño abandonado, era un niño pobre. Pero vivía en un círculo muy amoroso. Su madre, una mujer hermosa, sabia, que lo amaba, su hermano. ¿Cómo es que un niño en ese entorno se pierde tan pequeño? Y lo más impactante es cómo logra sobrevivir, ¿no? En toda la travesía, cuando había cualquier cantidad de peligros. Pero siempre hubo un ángel y también
Él era un niño muy despierto, ¿no? Dentro de su inocencia había una suspicacia y creo que por eso él quería como sentirse más adulto y hacer cosas más adultas y por eso quería andar con su hermano, ¿no? Esa intuición de saber cuándo tenía que correr, ¿ok? Cuándo tenía que parar. En todo su viaje estuvo acompañado, en ningún solo momento. Y fíjense que, y nos pasa a todos, en mí vinieron muchas memorias de mi propia experiencia. Él todo el tiempo estuvo insistiendo en encontrar a su mamá, pero cuando la persona que estaba preparando su adopción le dijo que ya lo habían buscado y él hizo la última vez la pregunta, pero ¿de verdad buscaste a mi mamá? Y a partir de allí, él entró en aceptación. O sea, aceptó que no iba a encontrar a su mamá y comenzó su nueva etapa de vida. Más, eso es como cuando uno los hechos duros los lleva al inconsciente y eso está allí, ¿ok? Guardadito. Pero está allí. Y fíjense que al parecer, si miramos la circunstancia, no había forma de que él pudiera volver a traer ese hecho a la conciencia, porque realmente no fue él el que decidió volver a buscar a su familia. Al final, en una conversación, ¿verdad? En la conexión con el sabor, con un alimento, volvieron las memorias, ¿no? ¿No? O sea, la misma vida le trajo otra, ok, aquí está tu materia pendiente, es hora de perdonarte. Y comenzó su travesía, y su travesía fue para perdonarse. El error. Y cuando nosotros decidimos perdonarnos, ese error que creímos haber cometido comienza nuestro regreso a casa. Y es allí precisamente donde encontramos la paz. Y no importa que continuemos aquí, ¿ok? Pero es de otra manera. Y ya estás aquí para ser el reflejo de la verdad y unirte a tu hermano e ir dándonos la mano, como dice Jesús, el que tenga más que ayude al que tenga menos temporalmente. Y entonces, entras en proyectos y en situaciones como una plataforma como esta o vives cada vez más experiencias, pero ya no es lo mismo. Y es tan importante mirar cuál es esa materia pendiente que yo vine aquí a sanar. La mía tuvo que ver con mi familia. Todo giró mucho alrededor de mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y de hecho hay muchas cosas que en este mundo, de acuerdo al mundo, yo debería hacer y no hice. Y a mí nunca eso me perturbó para nada. Yo siempre estuve en paz. No tengo que cumplir ningún requisito. Pero aquí donde yo traje, ¿ok? El plan para mi salvación, uf, ahí sí. Y doy gracias inmensas haber encontrado este curso porque fue lo que me permitió liberarme y junto a mis padres, que de seguro hicimos un acuerdo de almas y ellos solo me vinieron a mostrar lo que yo debía perdonar y a mis hermanos. Y hasta el último de sus días, aquí en la tierra, pudimos amarnos profundamente. Y eso no tiene precio. Yo no viví el duelo de mis padres con dolor. Yo los extrañé con tristeza normal de que ya pues no los iba a poder abrazar en físico. Pero en mí no hubo dolor. Y eso fue parte de todo ese proceso de perdonar, ¿no? De ese plan de la salvación que trajimos. Que es lo mismo que vivió Saru, tú no puedes transitar tu experiencia si no vas mirando aquello
que te corresponde dentro de tu plan. Fíjense que en el plan de él y en el plan de su mamá, la australiana, ellos estaban predestinados. Y como yo lo veo, ¿no? Él trajo ese viaje en su vida porque él formaba parte del plan de la salvación de ella, de sus heridas, de la infancia. Y por eso, ¿se acuerdan que les dije, atentos con esta escena, cuando ella le cuenta la visión que tuvo en el momento donde estaba viviendo el dolor profundo porque era hija de un papá alcohólico y estaba en crisis? O sea, ellos iban a encontrarse. Y ella fue su salvadora, porque es ella quien lo rescata de ser un niño perdido, abandonado. Entonces, es maravilloso poder ver cómo cuando permitimos, ¿no? Y ahora lo comprendo, porque muchas veces, ah, pero ¿cómo es que yo fluyo con la vida? Y yo que siempre he sido así, que siempre fui como muy controladora, ahora me encanta como más fluir y me lo estoy disfrutando. Por supuesto, esa idea no me iba a entrar. Cuando fluyes con la vida, es la vida quien se encarga de llevarte por las experiencias, pero las experiencias no te van a dejar marcado. Fíjense que cuando él, en la escena donde él ya, pues, está cansado en su búsqueda de sumar, restar, multiplicar y ver los lugares, hubo un momento de rendición. Es como cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta y le damos, le damos, le damos, le damos, le damos hasta que decimos, ya no puedo más. Y en ese momento de rendición, que mientras menos te tarde va a ser mejor para nosotros, fue cuando él empezó a recordar las memorias y encontró su lugar. Encontró su lugar. Y eso lo vivimos cada instante, cuando queremos hacerlo por nuestra cuenta. Fluir con la vida es estar en ese estado alerta, ¿no? Atento a escuchar y rendirte cada momento, ¿ok? Cuando de pronto quieras intervenir, rendirte para ser completamente guiado. Y es así como llegamos cada instante a nuestro hogar. Porque nosotros sabemos que el mundo y nuestro hogar no es ningún lugar específico. Es un lugar inminente donde yo me experimento en amor y paz. Quiero leerles dos cosas pequeñitas del curso que me conecté mucho con ellas cuando vi esta película. Ajá. Primero esto. Okay. En el curso encontramos, dice, perdón, si miras hacia el pasado, verás que cada persona que conociste, todas y cada una de ellas, han contribuido con lo suyo para que te hayas convertido exactamente en quien eres hoy. Nadie ha tenido tanta importancia en tu vida como aquellos con los que te encontraste de distintas maneras. Solo ellos y nadie más. ¿Por qué no intentas pensarlo? Tómalo con calma. Vive con ese pensamiento por un rato. Solo imagina. Todo aquel al que encuentro es enviado con un propósito. El curso de milagro nos recuerda que todo encuentro es un encuentro santo y que no existen casualidades. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parece ser encuentros fortuitos. El encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor por casualidad. El niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente, dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial
de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizás los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él. Y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso, es posible incluso en el nivel de encuentro más fortuito que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Cuando te encuentres con alguien, recuerda que se trata de un encuentro sano, tal como lo consideres a él. Así te considerarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Un curso de milagros. Ok, y el otro párrafo que también me llamó la atención, me conectó con esta película, dice así: No olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplacarán, solo para volver a surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado que haga. Cuando te olvides de esto, recuerda que caminas a su lado, con su palabra impresa en el corazón. ¿Quién puede desalentarse teniendo una esperanza como esa? Ilusiones de abatimiento parecerán asaltarte, pero aprende a no dejarte engañar por ello. Detrás de cada ilusión está la realidad y está Dios. ¿Por qué querrías seguir esperando por esto y sustituirlo por ilusiones cuando su amor se encuentra tan solo a un instante más allá en el camino donde todas ellas acaban? El final es indudable y está garantizado por Dios. Amén. ¿Hay alguien que tenga una pregunta, un comentario? ¿No? Pues quería hacerles el comentario de por qué la película se llama Lion, que es león, ¿no? Él aprendió a pronunciar su nombre con error. Ok, no era Saru, sino Sheru. Y la traducción de Sheru es león. Ok, ¿y qué significa león en como término bíblico? ¿No? Hombre de fortaleza increíble y belleza esplendorosa. Por eso la película se llama Lion. Así que mis amados, en mis notas y en lo que recuerdo, eso era lo que yo quería compartirles. Si no hay alguien que quiera hacer un comentario o alguna pregunta, creo que podemos ir a casa en paz. Bien. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Bueno, querida Nancy, qué belleza de película. Una película de corazón a corazón, donde yo pude ver todos los ángeles y demonios que tenemos. Me quedo con esto de cuando nos perdemos, porque en la vida hay momentos en que nos perdemos, como le pasó al protagonista. Y mientras estamos perdidos, hay todos esos demonios, ¿no? Esas partes
oscuras, pero también puedo ver la grandiosidad del Espíritu Santo, de que todo es posible, hasta lo imaginable, ¿no? Simplemente es mantener la mente abierta. Así que una belleza. Muchísimas gracias, maestra, por este regalo. Maravilloso. El sonido, las imágenes, preciosas. La música es hermosa. Es hermoso, hermoso. Wow. Muchísimas gracias. También gracias a Dinora, que es incondicional. Y simplemente, antes de despedirnos, ¿no? Quiero recordarles que mañana tenemos la lección del día, como todos los días, a las 7 p.m., hora Colombia. Y hay una invitación muy especial, muy especial. Vamos a tener el taller el sábado y el domingo 17 a las 10 a.m., hora Colombia. Y esta invitación es al taller con un amado maestro, Luis Miguel Falcao, para nosotros, como él quiere que lo llamemos. Y es un ser, a mí particularmente, me centra con los pies en la tierra, ¿no? Y es estar con él en el cielo y en la tierra, porque es un ser muy dinámico, muy actual, donde podemos identificarnos totalmente. Y el tema de su taller es la cadena de respuesta. Así que, hermano querido, no se pierda el taller. Muchas gracias y buenas noches. Bien. Gracias Dinora, gracias Lina, gracias Lili que también estuvo por allí apoyando y gracias a todos y cada uno por reunirnos a tener un instante santo y recordar la verdad juntos. Gracias, gracias, gracias.